Es tardísimo. ¿Qué haces aquí? Como dijiste que hoy te marchabas de la casa. Pero no así, como si estuviera huyendo. Quiero hablar contigo, mamá. Necesitas comprender que... No comprendo nada, Daniel. Solo sé que mientras estés bajo mi techo, harás lo que yo mande. No empecemos, mamá. Tu pecho, lo que tú mandes. ¿No estás de acuerdo? No, así no. Pues entonces, tomas tus maletas y te vas. Pero ahora mismo, aquí las tienes. Si te quedas, será para obedecerme sin condiciones. Si no, dame la llave de la casa. Porque aquí no vuelves a entrar. Así es que... así están las cosas. Y hay algo más. El coche que te acabo de comprar se me queda. Ya que eres tan digno, no creo que te niegues a entregármelo. Tú dirás, aquí sin condiciones, o a la calle, sin nada. ¿Qué decides, Daniel? Ah, me estás poniendo a prueba. ¿Quieres ver hasta dónde soy capaz de llegar con tal de ser dueño de mis actos? No analices porque no tiene caso. Tú dijiste que te ibas. Pensaste que correría a detenerte, pero no es así. Yo también tengo mi orgullo, Daniel. Y si mis hijos no me quieren... No es cuestión de cariño, sino de libertad. Nos tienes aquí. Eres como un filtro por el que pasan todos nuestros deseos. Y tú sí que analizas. Esto debe de convenirles. Esto no. No harán lo que ellos quieran hacer, sino lo que yo piense que les conviene. Tengo más experiencia que ustedes en la vida. ¿Y cuándo la vamos a adquirir nosotros? Si somos un par de muñecos sin autoridad, sin movimiento propio. Hasta para ir o venir a cualquier sitio, dependemos de tus órdenes. Es como si tuviéramos que esperar a que nos dieras cuerda para hablar, cuerda para movernos, cuerda para pensar. Pues ya ves, ahora te dejo elegir sin oponerme a lo que decidas. ¿Te vas o te quedas? Desde luego que me voy. Ah, te advertí que en caso de marcharte deberías darme las llaves de la casa. No podrás entrar o salir como si vivieras todavía conmigo. Te las daré. ¿Y tus sueños deportivos de gran corredor de automóviles? Como ves, me los tendré que aguantar. Ahora soy un... un médico, un mediocre. Bueno, pero tienes el auto que querías. Te lo di porque te recibiste, pero... pero tal parece que ahora ya he perdido el título. ¿No es así? Simplemente no quiero que goces algo que no mereces. Repudias lo que tienes, pues está bien. Las llaves del coche también, Daniel. Caray. Quisiera que no volvieras a tocar ese punto. Porque te duele. Mucho. Es una tontería si tú quieres, pero desde niño soñé con ese auto. Pues entonces, quédate. ¿Qué va? Me voy. En ese caso, dame las llaves del coche. Son las chicas, esas dos que ya tienes ahí. Entonces, nada podrá detenerte. Creo que no, mamá.
Y a veces me das una gran tristeza.